con el dúo mágico Cruzales. ¡Hola, chicos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenidos! Yo creo que tienen que tener una cortina especial. ¿Les gustaría alguna canción en particular? A ver, elijan. Podríamos buscarla. Buenas tardes a toda la gente. ¿Cómo le va del otro lado? Un placer, realmente. Qué lindo estar acá. Nos extrañábamos. Nos prendimos a eso de lo del tema acá del combo, el próximo combo, y dijimos, bueno, podríamos ahora que va a ser como la figura. ¿Sí? Claro, que sea figura ahora también, así nosotros estamos cerca de este chiquito. ¿Para mandar un mail a mi representante? ¡No te agrandes, tres minutos! Y bueno, la fama llegó. Es que no se quieren colgar de tu fama. Dale, vete en memoria. Los amigos del campeón. No se cuelguen de las tetas. Bueno, por favor. Dale, Amadeo. Mantenés siempre la humedad. Bueno, si lo quieres. Te debes a tu público. Dale. Muy bien. Mantenés siempre el famoso que lo hace medio de compromiso, ¿viste? Bueno, de bóveda. Pero, ¿y el famoso? No, si no tenés... El famoso. Ahora cuando te contemos lo que va a hacer, vas a tener muchas más ganas. ¿Lo irán a cortar al medio? ¿Lo irán a cortar algo mejor? Sí. Algo mejor. Para que lo vea bien la gente en la casa. Sí. Nosotros, mire, hemos traído por acá dos elementos milenarios. ¡Wow! Vos lo estás viendo más de cerca. Mirá lo que es esto, no se puede creer. Lo valioso. ¿Una esposa? Lo valioso que es este objeto. Yo tengo una esposa. No, no, todavía no lo toque, por favor. Son esposas, claro. Lo podemos tocar nada más nosotros. Son unas esposas de pulgares estas. Son distintas. No son para muñecas, sino que son para los pulgares. Mira, lo vamos a abrir. Ahí está. Perfecto. Mira, esto lo vamos a guardar por acá y yo lo que te voy a pedir es que ahora sí estires tu... Ahí, mirá. Muy bien, así como... ¿Qué largo los pulgares, Amadeo? Y bueno, ahorita que están ahí tomando todo para que se vea justamente ahora... Cata sigue insistiendo con el tema. ¿Qué? Vos vas a estar acá... ¡Ay! ¿Cómo te ves hasta revisando este objeto milenario? ¿Qué tal? Qué desesperación, ¿no? Ahora sí, movete, tratá de salirte. No hay manera. Bueno, es posta a posta esto. Muy bien. Ustedes saben que están... Ay, chicos. Sí, por eso. Luisito está ahí con el equipo de abogados de McDonald's, con las cosas. ¿Cómo la idea es la siguiente, para que puedas después comerte la hamburguesa y todo. Claro. ¿Sí? Fíjate que... No, te vamos a abrir. Sí, sí. La idea era que vos revisaras, ¿sí? ¿Ahí está la llave? Sí, sí, sí. Le vamos a abrir, queda tranquilo. Sí. Y vamos a hacer una gran prueba de escapismo hoy día. No. No es que te vas a escapar y te vas a ir a McDonald's. No. Gran prueba de escapismo hoy día. Yo te voy a pedir, por favor, que vos mismo abriete, como yo hice con vos. Ay, para, no está. No, bueno, un poquito más. Apretá. Ay, no, por un poquito más. Y que ahí no pueda salir de ninguna manera, ¿sí? Ahí está. Si querés un poquito más, también puedes. Ahí está, perfecto. ¿Te acuerdas de la pulsera china? No, mira. Ahí está, excelente. Bien. Ahora muy bien. Tenemos también otro elemento que lo debes conocer vos, ¿eh? Muy bien. Lo voy a traer porque lo he dejado ahí atrás. Bien, perfecto. Dame un segundo. Lo vamos a traer para poder justamente... Sacame, por favor, acá que tengo un pañuelo. Del lado adentro, Ahí está, sacalo. Muy bien. Ay, Dios. Y me vas a tapar completamente, ¿sí? ¿La cara? Pero doblalo una vez. Doblalo. Así. Y lo vamos a doblar otra vez. Perfecto. Así. Y le tapamos ahí, ajá. Bien tapado. Sí. Y vamos a hacerlo, lo vamos a complicar un poco más. ¿Más todavía? Sí. O sea, hasta ahora no ha habido magia. Yo sé que están esperando magia. Pero ahora va a elegir una carta. ¿Sí? ¿Sacó la mano? Pero no. Son las de póker. Tapame que estoy esposado. Tapame. Pero recién se acuerda. Ahora sí, explícale. Claro, la idea es esta. De todas estas cartas, allá, Orne y Cata, vayan pensando un número, por favor. ¿Lo tienen? Sí. Perfecto. ¿Vos ponés la mano así? Y ahora, nómbralo, Cata, ¿qué número? El 4. 4. ¿Y vos, Orne, qué querés? 5. ¿5? Sí. ¿Qué hacemos? 9. Por favor, poné la mano bien así. Fíjense, voy a ir contando nada más y nada menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la 9. La 9, sostenés la voz ahí, Amadeo. Ya está. Ahora sí. ¿Qué pasó? Acá está la 9. Chiqui, saca la mano al dedo. No, no, mostrarle por favor que estoy destapado. No, pero ¿cómo está esposado? Está completamente esposado. Muy bien, le vamos a tapar. Tapale un poquito mejor. Bien tapado. Ahí está. Ya eligió una carta, ¿eh? Atención. Sí, el 9. Amadeo, mira esa carta. Sin mostrárselo a toda la gente. Sin mostrarlo. 20 millones de personas. ¿Te gustó? Me gustó. Muy bien. Vos no veas nada, ¿eh? Ahora sí, mostrala, por favor, mostrala. Mostrar la cámara, así. Acá, así. Muy bien, mostrarla así.
Ahí está. Yo no quiero ver nada tampoco. Sí. ¿Está perfecto? Y guárdatela en el bolsillo. Para, ponela así antes. Creo que la vieron bien, ¿no? Sí, ¿la vieron sí, bien? Sí, perfecto. Y ahora sí, en uno de tus bolsillos, en el que vos quieras, guardala, por favor, bien adentro. Muy bien, ya la guardó. ¿Listo? Sí, está todo sí, perfecto, sí. La idea es la siguiente, yo voy a adivinar la carta, estando completamente esposado. Esto no lo van a haber visto nunca. Jamás. No, jamás. El que ha visto esto es mentira. Olvídate. Sí. Porque realmente esposado, voy a adivinar... ¿Cuál es tu carta? ¿Sí? ¿La tenés en el bolsillo? ¿Cómo? ¿La mano, no, vale, pero sí, sí. La tenés. Pero si sí, sí, la llave, pero ¿cómo? Saca la mano. No, para que... Yo tengo la llave. Para que... No sé si puedo adivinar la carta. Espera. Bueno. No, espera. No me puedo sacarla después. No, para que... No, para que... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, chico? No hay problema. Para, yo tengo una llave también. No, 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 espera. La llave no importa. Vos tenés la carta en el bolsillo, ¿verdad? Obvio. Claro, no pude adivinar la carta. Pero... ¿Por qué? Sí, te robé la tinta. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, tocate. Mostrale, por favor, a todo el mundo. ¿Hay una carta ahí? ¿Solo una? A ver. Por favor. Justamente. Sacala. Sacó. Mostrala. Mostrala, por favor, mostrala. ¿Qué? Ah, Madigo, la gastaste. Ah, no. Para, mirá, que quedó completa. No, es increíble, no tiene nada. No, para que... Ouch. Pero no puede ser. La esposa, ustedes están mirando y dicen, claro, y la cuestión acá... Claro. No pude justamente adivinar la carta, pero mira, vas a sacar acá justamente a ver. Vos mismo el pañuelo. No lo vas a poder creer. No, una carta. No. Oye, se puso solo una carta. ¿Quién es la carta? Mira. ¿Y cuál era tu carta? El 5. ¿El 5 de? De trébol. ¿Qué? El mismísimo 5 de trébol. Chicos, como no, siempre, es un placer. Grosos, totales. Y ya sabes, a mí me gusta que tenga el queso derretido. Y todo. Sí. A mí me gusta también con unos pepinos así. Bien. Así, si querés podemos hacerlo. Síganos en las redes sociales.